Estas piedras, estos abuelos, son las casas donde llegaron todas las primeras semillas de la vida de la humanidad. Es como decir que cada piedrita de esas fuera una nave interplanetaria a través de la cual de diferentes estrellas de esta galaxia y de este universo fueron llegando las diferentes formas de vida. Es decir, padre de la medicina, entonces la semilla de medicina llegó acá, padre del ajo, padre del tabaco, padre de las frutas. Cada una de estas abuelas tiene una representación en el cielo, una estrella. Entonces cuando venimos acá, oramos acá, el padre de acá es una estrella. Entonces cuando hablamos con él acá, es como si un radio de comunicación llegara a la estrella y diciéndole a ese abuelo, abuelo, necesitamos que nos ayude con ese abuelo río Bacatá para que su espíritu se fortalezca y su cuerpo, porque ya está cansado por tanta enfermedad que tiene encima, su cuerpo está muriendo y ese abuelo ya está cansado de luchar, se quiere entregar, como decir, ah, si ya me voy a morir, yo ya me quiero morir, ya no quiero agonizar más. O sea, agonizar es doloroso. Y ese abuelo Bacatá Río está agonizando. Entonces ha sido muy tortuoso para él esa agonía y ya quiere morir. Pero con estas iniciativas, con estas voces que se han emprendido y se han compartido y han llegado paradójicamente desde Europa para animar al abuelo, entonces a él le ha dado como una esperanza. Entonces de esa forma hemos venido acá y también porque el abuelo nos ha dicho y nos decía, bueno, vienen a esta casa, que esta casa o este templo, esta maloca de oro, es la casa de los acuerdos. Aquí es donde se hacen los acuerdos. Acuerdos eternos, acuerdos inquebrantables, acuerdos que no son desechables. Nosotros como indígenas también tenemos una responsabilidad con los espíritus ancestrales y milenarios de Europa, porque allá también hay igual que acá. Si decimos igual que acá, entonces podemos decir en otra proporción Stonehenge. El encuentro de estas dos culturas es un puente que nos va a permitir establecer que siendo diferentes y distintos, a través de ese puente ya no vamos a estar más distantes.